43 jóvenes, 43 sueños, 43 aspiraciones que llegan de todas partes de la isla, de pueblos, de barrios, de ciudades, de montañas, todas con una misma aspiración: ser Miss Puerto Rico 1988. ¿Cuál lo será? Esta noche, dentro de un rato, lo sabremos.
amigos, han visto ustedes, tremenda tarea la que le espera a los distinguidos miembros del jurado. Y yo imagino que ustedes en sus hogares ya están haciendo apuestas, haciendo, dando opiniones sobre cuál de ellas puede ganar. Aquí también los amigos presentes, el lindo público que nos acompaña, está haciendo lo mismo. Y en este momento, vamos a pasar un momento tradicional en el concurso, que es la celebración de Miss Amistad, la otorgación del trofeo de Miss Amistad y de Miss Fotogenia. Como ustedes saben, en estos 8 días que han estado juntas en el hotel y en todas las actividades, siempre hay una que se destaca por su solidaridad humana, por confraternizar más con las otras, por ayudarlas más en momentos difíciles, en momentos de nervios. Entonces ellas se reúnen y en votación secreta cada una da su voto, da su opinión sobre quién debe ser Miss Amistad. Vamos a ver ahora, ya que me entregaron el sobre que indica quién es Miss Amistad y a quien le vamos a entregar un trofeo. Miss Amistad es la señorita Aguas Buenas. La felicitamos. Sus compañeras la eligieron y ella se lo merece. Vamos ahora, queridos amigos, vamos ahora a pasar a Miss Fotogenia, que como ustedes saben es la que tiene mejores facciones para un retrato, la modelo ideal, la que mejor retrata. Y es una labor que realizan los fotógrafos de prensa que cubren durante todos estos días el concurso. Los fotógrafos se reúnen y ellos escogen la que creen que es la mejor modelo, la que mejor retrata a Miss Fotogenia. Vamos a pedirle a Fran Camacho, que por años ha hecho esa labor, que nos traiga el sobre que tiene la opinión de los compañeros fotógrafos de la prensa. Por favor, Fran Camacho, ya tienen la elección. Vamos a ver de quién se trata. Gracias, Fran. La señorita Fotogenia es señorita Carolina. Muchas felicidades. Como se trata de mi fotogenia, vamos a dejar que los fotógrafos se den gusto, se den banquete tomándole muchas fotos, porque ellos la eligieron, así que nada más merecido que ellos tengan ahora su oportunidad de retratarla desde todos los ángulos. La señorita que acaba de ganar el título de Miss Fotogenia. Bueno, queridos amigos, después de este hermoso momento en que hemos premiado a dos jóvenes por Miss Amistad y por Miss Fotogenia, vamos a unos mensajes y regresaremos en breve aquí al Ballroom del Hotel San Juan.